Egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik prentsaurreko ontara. Gaurko prentsaurrekoan, proiektuen azokaren aurkezpena egingo dugu. Ostiral hontan eta larunbatotan egingo den azoka. Eta elikagaien xahutzearen murriztea izango da bere helburua. Impact Hub elkartearekin egingo den azoka bat izango da, hemen daukagu Josean Hernández, gurekita berak ingo du aurkezpen nagusia, baina utziko dira zuen behintzat bi hitz esatea, ez. Gaia da, elikagaien xahutzea, erabat kezkagarria dela, ez, gure lurraldean, bai mundu osoan, baina baita ere gure lurraldean, eta gure ardura izan behar du murrizketa hori egitea, ez? Orain dela gutxi, orain dela hilabete batzuk, esan genuen ze suposatzen zuen Gipuzkoa mailan, ze kupura zen Gipuzkoa mailan elikagaien xahutzea, ez? Eta esan genuen 123.000 tona urtean dela, ez? Orduan, ba, ikusten dugu hemen arazo larri badaukagula. Ez bakarrik ingurumenari dagokionez eta suposatzen duen emisioren aldetik, baizik eta baita ere sozialki baduela bere garrantzia eta denon ardura izan behar du. Baita gogoratu guk ingurumen departamentuan eta hemen dago nerekin Monika Pedreira, ingurumen zuzendaria, baduzkagula zenbait proiektu martxan, ez? Azken minutua denok ezagutzen duzue. Eta baita ere, orain dela gutxi, abian jarri genuen kanpaina bat, ez? Gourmet Bach kanpaina, orain dikan ez ditugu datu zehatzak, baina izango ditugu hemen di gutxi. Orduan, alde hortatik, horrelako azoka bat martxan jartzea, ba, guretzat oso garrantzitsua da eta arduratsu jokatzea dela esan behar dugu. Bien, decía, y voy a ser muy breve en mi exposición, porque luego le voy a dejar a José Hernández que haga la exposición principal de lo que va a suponer la jornada proyecto en Azoka, que como sabéis está centrado en el en los proyectos que tienen que reducir el desperdicio alimentario en nuestro territorio, ¿no? Y por tanto ahí se va a abrir una línea de emprendimiento para todo aquel que se acerque y todo aquel que quiera trabajar en esta materia. Va a ser una labor fundamental que se va a hacer con Impact Hub y con los técnicos del departamento, y aquí lo que se pretende es precisamente todas aquellas ideas, todos aquellos proyectos que impulsen la reducción del despilfarro y el desperdicio alimentario tengan su análisis y en la medida de lo posible se implementen. En este caso, evidentemente, nos tendrán a su lado, tanto desde el departamento como, por supuesto, desde Impact Hub, porque bueno, este es un trabajo en común al que yo quiero agradecer especialmente a la asociación, ¿no? Solamente recordar un dato, como hacía antes en euskera, hace poco las jornadas que hicimos de despilfarro alimentario antes de verano, determinamos que estamos hablando que solamente en Guipúzcoa suponen un despilfarro anual en torno a 123.000 toneladas de alimentos, ¿no? Prácticamente es un tercio de lo que se iba a decir que se consume, ¿no? que se compra en nuestro territorio. Y, por tanto, nos parece que es una irresponsabilidad que este desperdicio llegue a estos volúmenes, ¿no? Irresponsabilidad desde el punto de vista, ya sé que nos toca, desde el punto de vista medioambiental, pero, por supuesto, también desde el punto de vista social. Por tanto, todas aquellas iniciativas, todas aquellas ideas, todos aquellos proyectos que impulsen o que trabajen en la reducción de este despropósito, pues, evidentemente, tendrá el apoyo del departamento. Y ya sin más, le voy a dar a José la palabra para que él exponga en lo que va a suponer esta feria y una vez más daros las gracias por la enorme labor que hacéis y como siempre pues nos tendréis a vuestro lado. José, suena dicha. Ay, perdón. Vale. Egun onda noi. Nire izena Josean Hernández da eta Impact Hub Donostitik nator. Impact Hub Donostia pixkat kontekstuan jartzeko 2011an sortutako kooperatiba bat da, irabazi asmorik gabekoa,
eta gure helburua beti izan da ekintzailetza soziala sustatzea. Bai, bueno, hori arlo ezberdinetan garatua izan da, bai hezkuntzan, osasunean, eraikuntzan eta beste hainbat gaietan ere, ez? Bueno, horretarako 2012an sortu genuen lehendabiziko aldiz proiektuen azoka eta proiektu honen helburua zen Gipuzkoako iniziatiba sozial ezberdinak ezagutzera ematea, ez? Arlo ezberdinetan. Hainbat proiektuen azoka egin dira eta azkenekoak egin ziren 2016garren urtean, ba, kultura urte horretan, ez? Ba, fundazioarekin batera hor eman ziren ezagutzera kultura modu sozial batean, ba, ikusten zuten ba, proiektu ekintzaileak, ez? Eta bueno, aurreko urtean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, ba, garatu genuen elikagai xauketaren inguruko ikerketa bideratu zen, ba, gure taldearen barnean daudelako, kooperatiba barnean daude bi pertsona gai honetan adituak direnak eta hainbat urtetan zehar lan egin dutenak, eta beraien eskutik, ba, Josune Razkin eta Aitor Morenoren eskutik, ba, lideratu genuen ikerketa hau, ez? Ba, batik bat emateko datu konkretu bat, bueno, konkretu edo dauzkagun datuekin, ea Gipuzkoan xahutzen zen elikagai kantitate hori, ea Europarekin alderatuta edo Espainiarekin alderatuta, ba, non zegoen, ez? Eta ikusi zena, ba, hori da, ez? Europa mailan etxeetan batez ere xahutzen den elikagai edo kantitatea 82 kilotan dago, estatu mailan, Espainia mailan 88 kilo ingurutan eta hemen Gipuzkoan 90 kilo inguruan, ez? Orduan, ba, bai jakinda honek ematen digun datua edo klabea da elikagaiaren xauketa arazo global bat dela, ez? Eta naiz eta, bueno, edo guk egin dezakeguna dela tokian tokiko, ba, erantzunak lantzea, baina jakinda arazo global baten aurrean gaudela. Eta horren adierazgarri dira, ba, Europa mailan eman diren dauden iniziatiba ezberdinak, ez, gai honen inguruan. Orduan, ba, bueno, proiektuen azokak dauka helburua, bai, vale, jarrita dago web, nahi bat zute, hemen ikusgai izango ez zute, ba, hemen pixkat azaltzen dugu, ez, norentzat dago zuzenduta, ez, ba, gure helburua asteburu honetan, bai, ostirala txaldean printzipalki bi ordutan landuko dena eta gero larun batean, gure helburua da Gipuzkoako eragile oso ezberdinak elkartzea eta gure egin beharra edo bete beharra inpatjat bezala da fazilitatzea eta erraztea interakzio horiek sortzea, ez? Ze hiru eremu handi dauzkagu identifikatuta elikagai xauketaren inguruan, bata da ekoizpen eta eraldatze fasean sortatzen dena, bestea banatze fasean sortatzen dena eta pixkat deigarriena izan dena da etxean edo xahutzen den elikagai kantitatean, ez? Orduan, eremu ezberdin horiek jarriko ditugu ikusgai eta gonbidatu dira eragile ezberdinak, bai enpresak, unibertsitateko ikasleak, FP-koak, elkarteak, profesionalak, bueno, ba, pixkat gure gizarteko adin eta ezagutza ezberdineko pertsonak nahi ditugu elkartu, alde batetik sentsibilizazio hori gerta dadin, baina bestalde ere erantzun transversalak sortzeko, ez? Ez bakarrik, ba, industria munduan, ba, zerbait konkretua, baizik eta zerbait erantzun transversala izan dadin. Hori da helburua, ez? Orduan, ba, hori izango da, ez? Ekitaldia hasiko da bihar atxaldeko 6:00 Impact Hub Donostian, hemen eskubitan daukazute, bueno, oraindik inskribatu ez balin mazarete, daukazute aukera egiteko, izen eman dezakezute, oraindik, zabalduta dago, eta berez 6:00-8:00 egingo dan bihar nahi deguna da eukitzea erronka hoien
mapak, erronka konkretuak nahi ditugu. Ze, askotan ere hitz egiten ari gara elikagai xauketaz edo beste gai askotaz, baino hitz egiten dugu gauza orokorrak balitz edo balira, ez? Eta nahi ditugu erronka konkretuak, zer ari da gertatzen hemen, bai Donostian, Gipuzkoan, eta ze erantzun erreal eman dezakegu. Vale? Eta erantzun horiek gero ez dakigu ze bide hartuko duten, ez? Gure helburua bai izango da Impact Hubetik profesional ezberdinak dauzkagu, ba, proiektu horiek gero edo ideiak, ateratzen diren ideiak akompainatzeko edo laguntzeko, ez? Baino ez helburua ez da kontrolatzea emaitza bat, baizik eta lantzea prozesu bat, ez? Ba, adibidez, elkarte batek izan dezake interes konkretu bat gai hildo batean lantzeko, enpresa batek izan dezake erronka bat modu enpresarialago edo batean lantzeko. Orduan, sortatuko dira interes ezberdinak, baino guztiak gai baten azpian, ez? Gai berdinaren azpian. Eta orduan, ostiraleko helburua hori da, ez? Erronken mapa eukitzea. Eta larun batean, goizeko 9:00-5:00 egongo da ideazio prozesu bat. Bai, egongo dira dinamika ezberdinak, eta dinamika hoien bitartez, talde multidisziplinarrak sortuko ditugu, eta talde horiek ideazio prozesu batean jarriko ditugu jostatzen. Beti hori kontutan izan da, ez? Jostagarria izan behar du, divertigarria, eta hori, no? Si nos lo pasamos bien, pues podemos aportar más y mejor, eta hori da pixkat ere helburua, ez? Orduan, ba, hori da pixkat, ez? Larun batean nahi dugu hortik irtetea ideia soluzio ezberdinekin, eta gero, behin larun bata amaitu edo pasata, proiektu hauek izango dira lagunduak, inkubatuak, eta hoietakoren bat, prototipazio bat egin behar badu ere edukiko du laguntza hori, eta honek, prozesu honek edo iraungo du abendura arte. Vale? Oraindik ez daukagu data zehazki noiz aurkeztuko diren ofizialki emaitzak, baina urrengo ba, asteetan ikusi esango dugu, eta hori da pixkat proiektuen azoka izango dena aurten. Igual en castellano también lo, no sé si hace falta, edo bai, sí, sí. Un poquito, vale. Vale. Bueno, pues decir que venimos de, bueno, formo parte del equipo de Impact Hub Donostia, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, cuyo fin es trabajar el impacto social, el emprendimiento social. Pertenecemos a una red internacional, que hay más 100 Impact Hubs a nivel mundial. Y llevamos aquí en Gipuzkoa, en Donosti, ya 7 años. Y este proyecto, el proyecto Nazoka, lo creamos en 2012 con el objetivo de dar a conocer y visibilizar iniciativas del territorio guipuzcoano que actuarán en pos de mejorar la sociedad, pues en diferentes áreas. Y bueno, después del año pasado, que en colaboración de la mano de la Diputación de Guipúzcoa hicimos en conjunto el estudio sobre el despilfarro alimentario en Guipúzcoa, de ahí se dedujeron o vimos unas líneas de actuación, ¿no? Y dentro de esas líneas de actuación, pues la primera era, bueno, ya tenemos unos datos genéricos y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Es como, pues bueno, nuestro objetivo desde Impact Hub siempre ha sido movilizar a la ciudadanía, pero no solo a los ciudadanos, sino a los diferentes agentes de manera transversal. En el propio Hub nosotros tenemos como 5 generaciones en las que interactuamos, y ese es como uno de los valores que vemos a aplicar, ¿no? Cómo poder dar una solución transversal, en este caso al despilfarro alimentario, conectando a diferentes agentes, diferentes conocimientos, diferentes experiencias. Entonces, el objetivo va a ser ese. En este proyecto en Azoka, el viernes por la tarde, se han invitado a diversos agentes para disponer o visibilizar ese mapa de retos que tenemos en torno al despilfarro alimentario, principalmente en el hogar, que es como el dato que ha sido como el que ha sido como el
el más llamativo, ¿no? Pero también reconocemos que hay cosas por ahí debajo, en toda la cadena alimentaria, que también están influyendo, ¿no? No solo esto sucede en el hogar, aunque sea lo visible, ¿no? Es como la punta del iceberg, que lo que se ve a veces no es lo que parece, ¿no? Pero bueno, todo eso lo podemos trabajar conjuntamente, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Porque no vamos a poder dar luz a lo que está pasando si no lo hacemos de manera conjunta y transversal. Entonces, el viernes a la tarde, ese es el objetivo, tener ese mapa de retos, y el sábado será un día para idear, desde por la mañana hasta la tarde, en el que, bueno, haremos diferentes dinámicas y se idearán soluciones para el despilfarro alimentario. Siempre haciendo el hincapié en que sean soluciones a problemas reales, a problemas que estén pasando aquí, a problemas que puedan ser visibles y de alguna manera tangibles. Y bueno, pues luego, después del proyecto de Azoka, los proyectos estarán acompañados hasta el mes de diciembre. Todavía no tenemos fecha para la presentación de los resultados de estos proyectos, pero bueno, mínimo nuestro reto o nuestro objetivo es que haya tres soluciones que tengan cierto impacto, ¿no? O cierto potencial de llevarse a otro nivel. Y bueno, pues esto es un poco, si tenéis preguntas o... Vale. Sí. En el hogar. Sí. 92 kilos por persona de desperdicio en el hogar. En Europa. 88, en torno a 88 en España, y en, según el estudio que se realizó el año pasado, en Guipúzcoa estamos en torno al 90. Entonces está dentro de algo que vemos que mantiene como un hilo similar en, o una tendencia similar en Europa. De ahí que decimos que esto no es un problema local o localizado, sino que es algo global. ¿Es el estudio que se hizo el año pasado? Sí, es un el estudio base sobre despilfarro alimentario, pero no sé si está publicado ya o sí, ¿no? Está, sí. Con el Impact Hub, y que está disponible en la propia página web del departamento. Bejosian, esan duzu, zuen ambizioa dela hemendikan eta abendura bitartean hiru soluzio bide, hiru irten bide martxan jartzea. Abendutik aurrera zer, ez dakite diputazioak ideia horiek hartzeko asmoa duen eta beste bide bat emateko asmoa ote duen edo hor geratzen den kontua. Bueno, bi hoiek egindako galdera da, berba. Bai, a ber, gure helburua behintzat da ikusten ditugun solubideak jakitea ea haratago eraman daitezkeen, eta gero bai daudela diru edo finantziazio publikotik daude iniziatiba edo diru laguntza edo ezberdinak, hor daude aukera ezberdinak, eta guk ere Impact Hub saretik bai Europa mailan eta mundu mailan dauzkagu ere programa ezberdinak, proiektuak indarra baldin badauka eta ondo demostratuta baldin edo validazio minimo bat izan badu, proiektua eskalagarria izateko, ez? Baino esan bezala, ez da helburua startup filosofia hori, startup bat sortzea, sortzen baldin bada edo ateratzen baldin bada zerbait, ondo egongo da, ez? Baino elkarte batek garatzen bali maditu sentsibilizazio lanak edo, eta honek ere erremintak ematen bali maizki horretarako, horrek ere inpaktua sortuko du. Orduan, helburua ez da enpresak sortzea, osea, ideala hori izango litzateke, ez? Bai ateratzea iniziatiba, gero aktibitate ekonomiko bat izango dutenak, hori da helburuetako bat, baino ez da helburuetako bakarra, ez? Helburua da inpaktua sortzea. Eta impactua beste modutan ere sortu daiteke. Orduan helburua gure aldetik behintzat hori da eta bai. Bai, Josenek oso ondo esan du nolakoa izango den ibilbidea, ez? Gutxi gora bera, hauetik esatean nolakoa izango den erabat, ez da erresa, ez? Noski. Baina gure aldetik esan bai prebentzio alorrean
eta horrengo aurrekontutan 640.000 € izango direla, eta baliteke, oraindik ezin dugu hori zehatz-mehatz esan, baina baliteke hemen aterako diren proiektuak baldin bat daute ibilbide bat, eta beak esan duen bezala, ba ikusi beharko da zer eskakizunak izango dituen onartuko diren proiektuak, ba baliteke noski diru laguntza hori ematea, diru laguntza bat ematea. Baina gure aurrekontutan gai hauei buruz laguntzak emateko 640.000 € dauzkagu. Ez zuzenean, azoka hemendik ontatik aterako diren ideia hiri, baizik eta orokorrean. Baina hortik ere bideratu daitezke zenbait diru laguntza. Barkatu, nik galdetu nahi nuen, alegia, idearen bat irutzen bat zaizu oso bideragarria eta balio lezakeena xauketaren kontuni buelta emateko edo, ea ideia hori diputazioak hartuko luken, bere egingo luken eta berbada bide emango lioken eta praktikara eramango te luken. Bai, horretik esaten nuen, aurretik esatea nola bideratuko diren, ba, noski ezin da esan ez. Aurten badakizue eta lehen aipatu dut, adibidez gurmet bat baje proiektua martxan jarri dugu eta oso ondo onartua izan da, ez? Eta hori ere, ba, ikusiko dugu zer bidea izango duen. Hemendik zer aterako den, ba, oraindik ez dakigu, baina noski horrelako ideiak bideratu daitezke, baina esan nahi nuen, hala eta guzti ere, badauzkagula diru laguntzak, nolabai, ba, laguntzak emateko, ez? Baina bai, baliteke, baina aurretik esatea, ba, karo, ez da posible, ez? Sí, perdón, es que he visto que la voz que... No, decía que como es un proyecto evidentemente muy ambicioso, pero es verdad que todavía no podemos decir qué resultados va a tener. Desconocemos los resultados que van a dar esta feria, ¿no? Ojalá de muchos proyectos que sean viables y nos genere un problema de dolor de cabeza, ¿no? Pero dicho esto, efectivamente nosotros, lo decía antes, ¿no? Tenemos una línea de prevención, una línea de subvenciones para proyectos de prevención que ronda los 650.000 € y evidentemente algunos proyectos podrán optar, si así cumplen los requisitos, evidentemente, a algún tipo de ayuda. Si la Diputación asumirá alguno de estos proyectos, pues es posible, ¿no? Es posible, pero decirlo de antemano y previamente pues es difícil. Es difícil porque estamos, como bien decía Josean, estamos en un proyecto que eso en el Impact Hub, como es un ámbito además de creación, de que bueno, va a tener que analizarse pues la posible viabilidad. Estamos hablando de emprendimiento. No sabemos los proyectos que sean viables, qué exigencias van a tener, ¿no? Pero por supuesto que la Diputación, como siempre, lo estudiará, ¿no? Para eso potenciamos y ayudamos y apoyamos este tipo de ferias. Ponía el ejemplo de Gourmet Bag, no sé si es lo más adecuado, pero si en estos momentos es el proyecto que lo tenemos en marcha y efectivamente ahí hemos asumido prácticamente todo el coste de la implantación de este tema, ¿no? Y bueno, pues evidentemente que la Diputación este tipo de proyectos lo hace suyo, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver, porque estamos hablando de... En el proceso de ideación, como decía Josean, que será el sábado, y ahí el Impact Hub ya nos hará llegar, también estarán técnicos de la Diputación, pero ya nos hará llegar los resultados de esta feria, pues ojalá, ojalá tengamos ese quebradero de cabeza de tener que impulsar y bueno, hacer viable estos proyectos, ¿no? Pero vamos a esperar a que dé resultados, Pero bueno, quería decir que no es un salto en el vacío, que también hay líneas de subvenciones en las que es probable que alguno de los proyectos o alguna de las ideas que aquí surjan tengan cabida, ¿no? Pero esas son las dos líneas. O las hacemos nuestras, o damos una ayuda económica en lo que podamos, o hacemos el acompañamiento necesario, ¿no? Que quizás, lo ha dicho Josean, pero yo haría hincapié en ese término, el acompañamiento, porque estamos hablando de líneas de emprendimiento, y el acompañamiento necesario que en este caso Impact Hub se presta a hacerlo, ¿no? También tendrá el apoyo de los técnicos de la Diputación, evidentemente, en la medida de lo posible. Pero bueno, es un compendio de cosas que no solamente es dinero, sino que estamos hablando de más cosas. Y también, ¿por qué no decirlo?, un punto de concienciación ciudadana que no es baladí. También veremos a ver la cantidad de gente que se nos acerca
y veremos un poquito también el grado de profundidad que pueda tener. Amén de que, por supuesto, que en los próximos años habrá que seguir haciendo jornadas de este tipo.